La verdad, no hay mucho que hacer. Podríamos inaugurar el lugar en un par de meses. Sí, genial. Lucirá espectacular. ¿Así que tu decisión es definitiva? Sanem. ¿Por qué viniste a este lugar? Porque la señora Remide me lo pidió. ¿Pudiste negarte? ¿Ya puedo irme, señor Yan? No tienes que preguntármelo. Señor Yan, creo que la puerta se atascó, no puedo abrirla. ¿Cómo que atascada? No puede ser. A ver. Yo lo hago. Toma esto. No está atascada, alguien la cerró. ¡Abran! ¡Señora Remide! ¿Hola? Señora Remide, es que alguien nos dejó encerrados en el lugar. ¡Ay, no! Es que cierran a las 8, lo olvidé por completo. Llamaré al guardia. Él vive un poco lejos y tal vez tarde algo en llegar. ¿Sí? Está bien, pues, esperaremos. Muy bien. Llamará al guardia, pero tardará en venir. Tendremos que esperar. Pues esperaremos. Esperas unas 6 horas y abres la puerta, ¿comprendes? Sí, señora. Ya oscureció y aún no viene nadie. Señor Yan. Ya. Eso es, ya. Muy bien hecho. Se metió. ¡Asustó, señor Yan! ¿También podrías bajar esa lámpara, por favor? Me siento como un venado. Sí, perdón. Es que estoy buscando una toma eléctrica, pero no hay nada. Yo vi una caja de fósforo cerca de la ventana y allá arriba hay una lámpara de aceite. Pero, ¿cómo es que...? Ah, claro, tienes memoria fotográfica. ¿Bien? Sí, sí. ¿Dónde está? Ahí está. No está muy alta, no podría alcanzarla. No... No creo que la alcance. Pero, si te subo... Bueno, si tú te subes en mí, así la alcanzaríamos. No, estoy segura que me voy a caer. ¿Te caerás? El otro día bajaste de un segundo piso, esto no debe asustarte. Lo harás bien, tú puedes, Anem. Estarás bien. Vamos, sube. Seguro podrás alcanzarla. ¿Estás lista? Muy bien. Hagámoslo. ¿Lista? Ahora tómala. Más arriba. Ahí. Ya casi. Sí. Está bien. La tengo. La tengo. Oye, bien hecho. Oh, ¿qué le pasó? Está sangrando. ¿Qué sucedió? No es nada grave. Descuida, me corté con algo. ¿Y no estaba oxidado? No lo creo. Oye, ¿dónde está la caja de fósforos? En la ventana.
Creo que tengo un poco de crema en mi mochila. Es muy práctico, al menos ayudará a desinfectar la herida. Abra la mano. Sí, tal vez sea útil. Es la última noche. Es la última noche. Después de mañana no volveré a verlo. Su hermoso rostro y su voz. Desearía poder extender mi mano. Si me dieras tu mano, jamás te dejaría escapar. No puedo hablar. Las mentiras que dije nos separarán toda la eternidad. No hablas. No me quieres. Si me quisieras, no te irías. Si supieras la verdad, nunca me amarías. Hay algo para cubrir su mano. En realidad, sí tengo. En mi bolsillo. Es que conservé tu mascada. Iba a devolvértela. La olvidaste en el muelle. Si quieres, podemos usarla. Por supuesto. Disculpen la tardanza. Ya gracias pueden irse. Gracias por venir, señor. Iré por mis cosas. Vamos a 40 kilómetros por hora. Es un auto nuevo. Y no me gusta ir rápido. Está bien. Está bien. Muchas gracias. Salim. Esto es para ti. Es un obsequio. Ábrelo cuando entres. No se hubiera molestado. Le agradezco. Salim. Si la razón por la que dejas la compañía soy yo, tienes que saber que me iré. Así que piensa tu decisión. ¿Lo dice en serio? ¿Y cuándo piensa irse de la empresa? Será muy pronto. Aquí no hay nada para mí. Eres una mujer muy especial. Inteligente, creativa, divertida y práctica. Tienes muchas cualidades. Si sigues en la compañía, llegarás lejos. Piénsalo. En cuanto me vaya, podrás tomar una decisión. Creo que el que te quedes es lo mejor. Señor Janjo. O tal vez prefieras trabajar en otra compañía, no sé. En verdad tomó la decisión de irse para siempre. Que descanses, Anem. Espero que obtengas lo que deseas de la vida. Yo te deseo lo mejor. En serio, lo mereces.
Hasta luego. Nunca dejes de escribir tus sueños. Hola, Ethan. ¿Crees que puedas venir? Te necesito, hija. Si quieres, me quedo. Si no, jamás me volverás a ver. Si la razón por la que renuncias soy yo, tienes que saber que pronto me iré. ¿Lo dices en serio? No, no, a las 5 de la mañana está bien. Sí, claro, eso está muy bien, no te preocupes. Señor Yang, llegó de la agencia de viajes para usted. Gracias.